Más de 200 familias que se asentaron desde hace 5 años en el precario La Esperanza en Mojón de Esparza están obligados a salir del terreno en el que habitan. Gran parte de ellos aseguran que no tienen dónde ir. Realmente no tenemos para dónde vivir. Hay 6 familias específicamente que no tenemos dónde ir. No tenemos dinero para alquilar casas, no hay casas de alquiler. Las casas de alquiler son demasiado costosas. Ya vemos muchas familias, incluyéndome, de que no tenemos a dónde ir. Estamos en esa preocupación porque yo tengo, soy madre de 2 hijos que tengo ahorita, pequeños. La situación con estas personas es que armaron sus viviendas en un terreno que pasó a manos del Banco Nacional, luego de que en apariencia un individuo lo perdió por no poder pagar. Lo que hizo la Fuerza Pública ayer fue informarle a estas personas que esta era una propiedad adjudicada, es decir, una propiedad privada. Muy importante mencionar que el banco ha seguido el debido proceso en todos los intentos de invasión y que además es su deber velar porque las propiedades adjudicadas no sean objeto de ningún tipo de intromisión ilegal. Según las autoridades, en las próximas horas, este terreno debe estar completamente desocupado.